Venimos hoy a conocer a nuestro Dios, quien vive y ama a través de cada uno de nosotros, quien nos enseña a aceptarnos como Cristo nos acepta y que nos invita a ser vasijas de compasión y aliento, perdón y amor. Así pues, todos de pie, por favor, levántate, pueblo de Dios, en cuerpo o espíritu, mientras cantamos las alabanzas del santo nombre de nuestro Dios. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. El resucitó, el resucitó, y por siempre él vivirá. Vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Vamos con sus palmas, acompáñenos con sus palmas. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Así, celebra a Cristo. Celebrad a Cristo, celebrad. Cristo celebra, el resucitó, el resucitó, y por siempre él vivirá. El resucitó, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Todas nuestras oraciones, todas nuestras alabanzas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que el día de hoy envíes sobre cada uno de nosotros tu Espíritu para que a través de este servicio podamos ver tu grandeza y a que a través del bautismo que recibirán estos niños podamos ver la grandeza de nuestro Señor y nuestra salvación. Amén. Pueden sentarse. Tenemos algunos anuncios, le damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan por primera vez. Gracias por estar aquí con nosotros, es para nosotros un gran placer que estemos alabando a Dios, que nos da todo en este hermoso día que Dios nos regala. Bienvenidos sean todos. Buenas tardes, mi nombre es Salvador Sotelo. Gracias por estar aquí, gracias a las personas que nos sintonizan a través de nuestras plataformas, gracias y los invitamos también a que por favor le den like a todas nuestras publicaciones. Exacto. En su página número 6 del boletín que le entregamos a la entrada están los anuncios. Aquí primero hay varias cosas, todos se ven como bien temerosas porque estamos en los tiempos de Halloween, pero bueno, lo primero que queremos destacar es que tuvieron algún inconveniente tal vez al estacionarse hoy y es porque tenemos un gran festival en esta tarde. Las personas que deseen están todos invitados, es absolutamente gratis. Hay un evento donde en lugar de ir casa por casa, vamos a ir coche por coche a recoger dulces. Me imagino que todos los niños están muy contentos, ya veo unas caritas por ahí que están listos para recoger montones de dulce y tal vez llenarse de miedo con las decoraciones que han hecho nuestros voluntarios de la iglesia. Es una actividad comunitaria donde va a comenzar a las 4:30 de la tarde y se extenderá una hora o dos horas dependiendo de cómo sea el flujo de gente. Pero muy linda actividad, la comunidad de habla inglesa se ha llenado por primera vez de mucho entusiasmo en coordinar este evento para todos nosotros, así que nosotros vamos a disfrutar y a ser partícipes. Va a haber brincolín y todo eso. Así que anímense y ayuden e inviten a todos, manden Facebook, hagan link y digan, vengan a recoger dulces que están gratis y son muchos. Necesitamos no quedarnos con ningún dulce, ¿verdad, Michael? Nada, cero, todo tiene que irse. Bueno, y también cambiando un poquito de tema en los anuncios, el próximo sábado 4
No sé si recuerdan al ballet folclórico Tenochtitlan, que estuvo con nosotros en nuestra celebración de la herencia hispana. Ellos van a tener una presentación en el Centro Cultural Latino el próximo sábado a partir de las 6:30 de la tarde. Todos estamos invitados. Nos gustaría que nos acompañaran, los acompañáramos. Ellos es un ballet que defiende mucho nuestra cultura, claro, nuestras tradiciones, y sería bueno y es importante que nosotros no dejemos que estas tradiciones mueran lejos en el extranjero, y que también lleváramos a nuestros hijos, a nuestros familiares, para que ellos conocieran un poco de nuestras tradiciones. Esto va a ser el próximo sábado a partir de las 6:30. El costo del boleto vale $15. Claro. Si alguien tiene alguna pregunta, al final me puede preguntar y yo con mucho gusto les doy más información. Claro, y ahora pienso que ellos son muy solidarios con nosotros. Sí, claro. Así debemos nosotros responder con nuestra solidaridad y nuestra presencia en el evento que ellos coordinan. Asimismo, también, como ven, nuestro artista, diseñador, Fernando, no, ha incorporado la segunda parte de este diseño. Para los que no saben, él hizo este banner. Personas que nos visitan hoy saben, Fernando es un miembro de nuestra congregación con mucho talento. Gracias, Fernando. Y en el fin de semana pasado puso la segunda parte, que es para celebrar el Día de los Muertos. Todavía no acabamos de decorar, él sigue poniendo más y más detalles. Por favor, traigan las fotos de sus difuntos. Todavía hay tiempo. ¿Hasta cuándo pueden traerlas, Salvador? ¿Hasta el mero domingo? ¿Pueden? Hasta el domingo que vienen pueden traer las fotos de sus difuntos y ahí van a estar siendo presentados como parte de nuestra celebración, de nuestra honra de la cultura mexicana en la celebración. Va a estar muy interesante ese día. De hecho, hay un video que el reverendo Michael hizo en el Facebook. Está en nuestra página de Facebook, Catedral de la Esperanza. Si le pueden dar un share a ese video, sería muy bueno para regar la voz y celebrar juntos esto. Y también, si gustan traer comida tradicional, pan de muertos, tequila, todo lo que quieran poner para el altar, es bienvenido. Todo lo que le gustaba a sus santos difuntos. ¿Cuál es el pan de muerto? El pan de muerto es un pan tradicional, normalmente representa a la muerte y tiene muchas figuritas que representan los huesos, supuestamente, y es una tradición. Ah. Eso lo pueden comprar en cualquier tienda, está en el Río, incluso en la Walmart también lo venden. Ah, bueno. Ya nos dimos un golazo, pero bueno. Después cobramos los derechos. Bueno, también recuerden, el próximo sábado también, a partir de las 10 de la mañana, vamos a tener nuestra última clase de este año para hacernos miembros. Recuerden que es muy importante ser miembros de la iglesia. ¿Para qué nos sirve una membresía? Nos sirve cuando se tiene que elegir, como al señor pastor cuando hicimos las votaciones. Todos los miembros votamos para que él fuera, para poder, si necesitamos una carta o algo que la iglesia nos avale, tenemos que ser miembros de la iglesia. Entonces, el próximo sábado, el sábado 4 a las 10 a.m. va a ser esta última clase del año. Cualquier pregunta, con el reverendo Mayer les puede dar más informes, y no se preocupen si no habla inglés, ese día también va a haber personas que los ayuden en la traducción. Sí, es importante, si ustedes deciden hacerse miembros, su presencia aquí no los hace automáticamente miembros. Tienen que tomar esta clase, como dice Salvador, que nos digan en el día de hoy, porque ya la clase es el sábado, para poder contar con material en español, o si acaso es en inglés, pues igual nos dicen si pueden leer en inglés. Pero muy importante esta oportunidad. Bueno, con esto… Los invito a que todos nos pongamos de pie y como hermanos que somos en Cristo, nos demos un saludo de paz. Ay, perdón. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él.
trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos revivió y su espíritu dio. Alabarnos por él y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Primera lectura. El Señor afirma: vendrá un día en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos quebrantaron mi alianza, a pesar de que yo era su dueño. Yo, el Señor, lo afirmó. Esa será la alianza que haré en Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya no será necesario que unos ahorros, amigos y parientes tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo, el Señor, perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Yo, el Señor, lo afirmo. Que Dios bendiga la escucha de esas palabras. Amén. Hermanos y hermanas de la Catedral de la Esperanza, este día vamos a ser testigos de la celebración del bautismo de dos niños. Nuestra oración es que este encuentro con Dios mismo reavive su fe, tanto a ellos al recibir este sacramento como a cada uno de nosotros al ser testigos. Llevaron unos niños ante Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que él no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomó en sus brazos a los niños y los bendijo poniendo la mano sobre ellos. Jesús dijo: de cierto te digo que el que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El apóstol Pablo dijo: no sabemos que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte, porque somos bautizados justamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. El sacramento del bautismo es una señal pública y visible de la gracia de Dios.
Del mismo modo que la promesa del Evangelio no es solamente para nosotros, sino también para nuestros niños y nuestras niñas. El bautismo con agua y el Espíritu Santo es la marca de su aceptación con el cuidado de la Iglesia de Cristo y el comienzo de su crecimiento en la totalidad de la fe cristiana y del discipulado. Estas son unas palabras que ponen en contexto lo que significa el Evangelio. Así le voy a pedir ahora a los padrinos, a las madrinas, los padres, que vengan con los niños, por favor, adelante. Vamos a poner a los niños aquí. 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 La comunidad de la Catedral de la Esperanza les recibe con gran alegría. Y en su nombre yo les marcaré con la señal de la cruz. Señal de la cruz. Y le pido a sus padrinos y a sus padres que le pongan la señal de la cruz a sus niños, por favor, como símbolo de nuestro reconocimiento de la fe cristiana. Mis queridos hermanos y hermanas, quienes presentan a sus niños hoy a la iglesia y van a recibir el bautismo por medio del agua y del Espíritu Santo a una nueva vida que procede del amor de Dios. Entonces yo le quiero preguntar a estas dos familias y a sus padrinos, ¿desean que sus niños sean bautizados en la comunidad de Cristo? Sí, lo deseamos. ¿Guiarán a estos niños para renunciar al poder de lo maligno y recibir la libertad de la nueva vida en Cristo? Sí, lo haremos con la ayuda de Dios. ¿Instruirán a estos niños de manera que puedan confesar a Jesús como su Salvador? Sí, lo haremos con la ayuda de Dios. ¿Prometen, de acuerdo con la gracia que han recibido, crecer con estos niños en la fe cristiana, ayudar a que cada uno sea miembro fiel de la Iglesia de Cristo al celebrar la presencia de Jesús y continuar con su misión en el mundo, ofreciendo el cuidado, conocimiento de la Iglesia cristiana, de modo que los niños puedan afirmar su bautismo? Sí, lo haremos con la ayuda de Dios. Entonces, les pregunto, ¿creen en Dios nuestro, Creador, en Jesucristo, Hijo de Dios y en el Espíritu Santo? Sí, creemos. Jesucristo nos llama a ser discípulos de todas las naciones y ofreciéndoles el regalo de la gracia mediante el bautismo. Ustedes que testifican y celebran este sacramento, prometen su amor, apoyo y cuidado a aquellos que se bautizan y mientras vivan y crezcan en Cristo. Sí, lo prometen. Nuestro amor, apoyo y cuidado. Okay. Vamos a pedirle a Dios que bendiga esta agua que vamos a usar como símbolo sagrado de su creación divina. Y al que el bendecir esta agua sea símbolo de su gracia y su bendición para los niños, que su divina sabiduría, su divina protección acompañe siempre a los niños en el día de hoy que son bautizados y entrados a su reino. Amén. Oremos al Dios Todopoderoso para que por medio del agua y del Espíritu Santo conceda la vida a estos niños. Ahora quiero preguntarles, ¿qué nombre desean darle al niño? José Antonio. José Antonio Delgado. Vamos a proceder primero con José Antonio. Vete para acá mejor. Ok, y vamos a... ¿Tiene la conchita? José Antonio, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué nombre quieren darle al niño? Adrián Alexandre. Ok,
si te pones aquí cerca, ¿lo ayudan a ustedes? Aquí está su conchita. Tu conchita. Te vas a mojar un poco. Adrián, yo te bautizo en el nombre del Padre. Te bautizo en el nombre del Hijo. Te bautizo en el nombre del Espíritu Santo para que Dios te reciba en su reino. Hoy y siempre. Amén. Se lo secas ahí. Está bien aguado. La iglesia está llamada a ser un reflejo de Dios, para que pueda decir de ella con respecto a Cristo, a lo que Cristo dijo de sí mismo con respecto a Dios. Quien me ve a mí, ve a Dios, porque está en mí, quien está en mí, yo estoy en él, dice. Por eso ahora vamos a proceder con la unción. ¿Sí tienen el aceite? Aquí está. Vamos, Salvador y yo vamos a ungir a los dos niños. ¿Tienen sus cirios? Estos hermosos niños reciban ahora, vamos a proceder con sus madrinas, si lo ayudan a prender en el cirio que está aquí, este cirio grande, el cirio, pues, lo quiere prender ahí, aquí. Reciban la luz de Cristo de parte de sus parientes, de sus padres, madrinas, quienes hoy aceptan la misión de recibir y seguir siendo, perseverando en la jornada, guiados por la misericordia de Dios e iluminados por la fe. Así los demás podrán ser testigos de Dios en ellos. Recuerden que la luz es símbolo de vida, que la luz, quien lleva la luz, lleva la verdad. Recuerden siempre que la luz es un símbolo de Dios que evidencia la verdad de Dios. Así que traten siempre de vivir en la verdad de Cristo y de orientar a sus niños en el bien. Misericordioso Dios, has llenado el mundo de gozo para darnos el regalo de Jesús. Bendice hoy a estos niños que están aquí y que han sido bautizados en tu nombre. Permite que ellos se llenen de gozo. Permite que nunca se avergüence de confesar su fe ante ti. Bendice el padre, la madre, los padrinos, las madrinas de estos niños, para que ellos siempre puedan demostrar su gratitud por la vida que les ha dado de amar y cuidar. Bendice este pueblo fiel, uniéndolo en la paz de Cristo, en la compañía del Espíritu Santo. Yo le quiero pedir ahora a la congregación, si se puede poner de pie un momentito, vamos a hacer una oración todos, como símbolo de que nosotros como comunidad de fe también estamos aquí para apoyarlos a ellos en su jornada de fe. Y luego le damos un aplauso. Oremos juntos, poniendo nuestras manos hacia ellos y pidiéndole al Dios Todopoderoso, envía tu gracia sobre estos niños hoy, sobre nosotros que somos tu pueblo. Aquí estamos hoy acogidos ante ti, listos para recibir tu gracia, Dios Todopoderoso. Acompaña a estos niños que hoy entran a tu reino y a cada uno de nosotros que venimos ante ti implorando tu gracia, tu perdón, tu misericordia. Ayúdanos y transfórmanos hoy en tu nombre y en el nombre de Jesús que vive y reina. Amén. Y vamos a darle un aplauso a los niños. Bienvenidos a la casa de Dios. Pueden sentarse. Busca primero el reino de Dios y
pie, por favor. Que Dios esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles en mi palabra, serán de verdad mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes verdaderamente serán libres. Este es el Evangelio de esperanza. Para mí en lo personal, pero para nosotros como iglesia, es de gran alegría introducir a una persona que no necesita introducción en materia de música, Nora Sánchez. Ha sido la directora de música por muchos años en esta iglesia. Su dedicación y su talento nos ha enriquecido, ha tocado nuestros corazones con su voz, con su dedicación incansable en la conducción voluntaria de este ministerio, que no es fácil, no es fácil. No solamente Dios la ha bendecido con una voz muy linda, sino también con un corazón muy dispuesto a la cristiandad. Y ese amor que ella siente por Dios la ha llevado a que ella haya iniciado estudios de teología, está estudiando teología para hacerse pastora, y como fruto de su preparación y de su deseo, ella en el día de hoy va a estar interpretando la palabra y va a traernos el mensaje que tiene Dios para nosotros en el día de hoy, en sus palabras. Así que vamos a darle la bienvenida, Nora. Muchas
Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, les voy a pedir que me acompañen con una oración, porque aunque no lo crean, es diferente cantar a predicar. Así como estoy medio nerviosa. Vamos a pedirle al Señor: Señor, te pedimos, Señor, en este instante que bendigas mis labios, Señor, úngelos. Que seas tú el que me uses a mí, Señor, para que estas palabras que lleguen a tus hijos sean escuchadas y asimiladas. No solamente, Señor, emoción, sino también, Señor, una transformación, Señor, que caiga a su espíritu y a su mente. Amén y amén. Mis amados, en la lectura que acabamos de escuchar en voz de nuestro hermano Salvador, Jesús les habla a los discípulos y les dice: ustedes, los que han creído en mí, serán verdaderamente mis discípulos y la verdad los hará libres. Al escudriñar un poco más a fondo la Escritura, hermanos, nos damos cuenta de que no todos habían creído en Jesús. Dijo: ustedes que creyeron en mí. No dijo: todos los que me escuchan. Dijo: ustedes que creyeron en mí. El Señor Jesús, hermanos, nos habló mucho tiempo, el tiempo que estuvo durante la tierra, por medio de parábolas. Para nosotros es un poco difícil de asimilar, aunque para ellos, en esa época que la palabra fue escrita, tal vez para ellos era diferente el entendimiento que para nosotros. Vivimos en un mundo muy distinto al de los judíos, ¿correcto? Dice: los que creyeron en mí, ustedes, si se mantienen atentos, dice. ¿Qué es mantenernos? Mantenernos es estar, es perseverar. Eso significa la palabra mantener. Mantenernos es estar ahí. Dice: si se mantienen fieles. La fidelidad no es otra cosa más que la firmeza y la constancia. Puede ser en los afectos, puede ser en nuestros ideales. Podemos serle fiel a la pareja, podemos serle fiel a nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestros amigos. La palabra fidelidad implica muchas cosas, hermanos. Implica ser transparentes, implica ser persistentes. Tal vez en algún tiempo experimentaron ustedes infidelidad por parte de alguna persona, o nosotros mismos fuimos infieles. En un tiempo, mi casa hubo mascotas, ahorita ya no hay. Pero yo veía cómo la fidelidad, no sé si alguna de ustedes tenga mascotas, tengan algún perrito en su casa, un gato o algo así. No importa que tú llegues y pongas a ese animalito en una jaula por un montón de horas porque estés ocupado, en cuanto tú le abres la puerta a ese animalito olvida que tú lo mantuviste recluido y viene y te ama y te saluda. Y te quiere y espera esos minutos que le puedes dar para demostrarte su fidelidad. ¿Será que nosotros pudiéramos ser así con nuestros amigos o con nuestra familia? Que olvidemos lo que sucede de malo que hemos experimentado y en cuanto vengan y nos llamen, regresar a ellos con esa fidelidad. El Señor también les dice: sean fieles a mi palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra, mi hermano, es la Escritura y es la Biblia. La palabra se encuentra en la Biblia. Y dice en el libro de Oseas, en el capítulo 6, versículo 4, por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. ¿Qué sucede cuando estamos falta de conocimiento? Cualquier persona de cualquier religión puede venir a decirnos: ustedes no son amados, ustedes Dios no los quiere, ustedes van al infierno, ustedes, porque basan toda una religión en un versículo de algún libro de la Biblia. Pero si nosotros nos mantenemos fieles a la palabra del Señor y nos mantenemos ocupados en su palabra, pudiéramos estudiar más y entender que el amor de Dios no está limitado a unos cuantos.
que Jesús vino a derramar su sangre bellísima por todos nosotros y no por una religión u otra. Pero muchas veces, hermanos, nos hace falta el entender más de la palabra, el empaparnos, el conocer. Porque yo les puedo decir, cuando vamos a aplicar a un trabajo, primero nos entrenan y ya conociendo el trabajo, ¿será que nos quedamos o no? Y es lo mismo en las cosas del Señor, hermano. Y no voy a hacer un comercial, que ya los hicieron los hermanos. Pero cuando nos impartan otro seminario, otro curso de teología, asistan, hermanos, porque es muy importante empapar nuestro de conocimiento. ¿Para qué? Para ser fuertes en la palabra del Señor, porque no podemos toda la vida ser niños de brazos. Dice la palabra del Señor, cuando era niño pensaba como un niño, pero ahora que soy un hombre pienso como un hombre. Instrúyase para que usted pueda instruir a otro más, para que seamos lo que dice el apóstol, seamos instrumentos del Señor. No vengamos toda la vida nada más, ay, a ver qué me dicen ahora. Llévese el papelito, háblele a la pastora, háblele a Michael, bueno, Michael no, hábleme a mí y a la pastora, al Salvador, para ver cómo le puede a usted ayudar a interpretar la Escritura. Es muy necesario, hermanos, que nos hagamos de conocimiento. Dice también en el capítulo que leyó el hermano, dice, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Un discípulo es una persona que recibe enseñanza de un maestro. No podemos toda la vida ser alumnos, necesitamos también ser maestros. La vida nos enseña, cuando éramos niños aprendimos de nuestros padres y hacemos las tradiciones que nuestros padres nos enseñaron. Pero imagínese usted que usted tuviera a sus hijos y dijera, no, pues que venga mi mamá a bautizar a mi niño porque yo no crecí. No, usted crece y se hace responsable. Responsabilícese en las cosas del Señor. Dice, y conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad que Jesús predicó cuando estuvo aquí sobre la tierra? La verdad que Jesús predicó fue la verdad del amor. Jesús no vino a predicar otra cosa más que el amor. Y el amor nos conlleva con otras responsabilidades. Es que es lo que le digo. Puede estar muy resumido el versículo del Evangelio de Juan a 1, 2, 3, 4, 5 renglones. Pero el Señor, en cada palabra que Él decía, tenía profundidad. Una profundidad que nosotros ahora necesitamos encontrar e interpretar para el beneficio de nuestras vidas. Necesitamos pensarle, hermano, porque es muy bonito venir al servicio y escuchar el coro. Eso es muy emoción, esa es mucha emoción. El servirle al Señor en la alabanza es mucha emoción. Pero también tenemos que llenarnos de conocimiento. Y el conocimiento ese se lo lleva usted. Y allá durante la semana reflexionará un poco. O un mucho, ¿verdad? Depende. ¿Qué podríamos hablar del amor? Dice, conoceréis la verdad de Cristo es el amor. En 1 Corintios capítulo 13 dice, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, el amor no es jactancioso ni orgulloso. Ay, Cristo, pues yo creo que a mí me falta mucho amor porque hay muchas de esas que sí le fallo. Dice, el amor no se deleita en la maldad. Bueno, yo no me deleito en la maldad. Ahí sí voy bien. Y se regocija con la verdad. ¿Qué es la verdad? Cuando vivimos lejos de la verdad, ¿cómo andamos? Ay, apurados para que el día que no me vayan a cachar, ¿verdad? Que no se vaya a dar cuenta mi pareja que estoy hablando quién sabe con quién o que quién sabe quién me está texteando. Pues no lo digo por mí, ¿verdad? Yo lo he escuchado. Pero cuando vivimos dentro de la verdad, hermanos, hasta nos sentimos más ligeros. Cuando tomamos esa acción de hablar, no sé, con nuestros padres y decirles, ¿sabes qué? Es que yo soy así y así. Es que me salí del closet o me metí, o lo que sea, pero la que sea su verdad lo hace vivir mejor. Amén. Amén.
La verdad te hace libre, dice el Señor, la verdad te hará libre. La verdad de usted puede ser muy distinta a la mía, pero si esa verdad lo va a hacer vivir mejor, vale la pena, hermanos. Porque la vida, hermanos, puede ser muy corta o puede ser muy larga, es como un viaje. Decía en una anécdota que una persona se sentó al lado de una anciana en un camión y esta persona iba llena de bultos y se dejó caer y le pegó a la señora que estaba enseguida de ella con los bultos y la señora se quedó callada. Y la muchacha se le queda viendo y dice, ¿qué? ¿No le molestó que la aventé? ¿No le molestó? ¿Por qué no está enojada? Y le dice la señora, ay, mi hija, dice, el transcurso de la vida es muy corto. El tiempo que voy a estar al lado tuyo va a ser poco porque yo dentro de dos esquinas me bajo. ¿Para qué me voy a echar a perder el resto del día porque hiciste esto conmigo? Y yo le digo lo mismo, hermanos, muchas veces vamos por la vida, ay, porque aquel me dijo la vez pasada que yo estaba gorda, ya no le voy a hablar jamás. Pero es tan corto el proceso, hermanos. Se los digo, yo llevo 10 años aquí en la iglesia y he visto que viene mucha gente, que mucha gente va y otros se quedan. Es tan corto el tiempo que vamos a pasar al lado del otro que sería bellísimo ocuparlo y que esa persona el día que se tenga que ir porque va a otra ciudad o porque tomó otro rumbo, lleve un bonito recuerdo de usted. Eso es importante, mi hermano, no se deje guiar por las cosas vanas de la vida que son pasajeras. La libertad, hermanos, la podemos hacer con un cambio de actitud. ¿Qué nos quita la libertad? El Facebook, la televisión, la novela, el celular. ¿Qué nos quita la libertad? No seamos esclavos de nosotros mismos. Necesitamos seguir adelante con las cosas que en verdad son importantes. La fidelidad es muy buena, pero cuando no hay fidelidad, hermano, la fidelidad falsa no nos lleva a ningún lado. Mis amados, cuando experimentamos vivir en verdad, somos fieles. Cuando somos fieles, somos felices, somos honestos, somos responsables, servimos a los demás. Decidir vivir en verdad, hermanos, es decidir llevar nuestra carga ligera. Y cuando corregimos el camino, que andamos por ahí haciendo cositas malas y que nos corregimos y que nos reorientamos, te sientes libre, te sientes y puedes caminar con tu frente en alto. Yo les digo, mis hermanos, los invito y los exhorto a que sigamos adelante en las cosas del Señor, a que en realidad experimentemos vivir en el amor de Dios, porque la verdad y la libertad de Dios son eso, mi hermano. Es el amor, es la verdad, es la justicia. A mí me da mucho gusto que hayan bautizado a las criaturas y me da mucho gusto también por los padrinos. Pero fíjese bien a lo que se comprometió, a llevar a esa criatura por el camino de Dios, a enseñarle la religión. No nomás vengan y cumplan con un rito de bautizarlo y luego ya no vuelven, instrúyalo. Porque esos niños que bautizaron hoy, más adelante van a hacer su primera comunión y después serán confirmados y después se van a casar. Son pasitos que uno está dando. Pero si lo alimentamos al niño en las cosas del Señor desde temprana edad, cuando sea adulto no se separará de ella. ¿Amén? Amén. Qué bueno, hermanos. Este es mi mensaje para ustedes. Es un poco corto, porque tenemos que reducir el tiempo, pero yo se los doy lleno de amor y esperando en el Señor que sigan aquí con sus criaturas que bautizaron. Espero verlos cada domingo. Si no es en esta casa de oración, en otra en la que ustedes vayan, sirvan al Señor, hermanos, porque es importante servir al Señor. Que Dios me los bendiga. Amén.
Este es el momento en el que nosotros bendecimos nuestros trabajos, la abundancia que tenemos y que compartimos un poco de lo mucho que Dios nos da, lo compartimos con los demás. Las iglesias son un mecanismo en el cual es un espacio más bien en el cual nosotros no solamente nos congregamos para alabar juntos a Dios, sino que a través de este espacio algo se hace más fuerte, más grande. Y tenemos la oportunidad de bendecir nuestras vidas a través también de bendecir y a otros por lo que nosotros damos. Cuando dice la anécdota que en la medida que uno da, recibe. Solamente Dios sabe y no tenemos aquí una teología que dice, bueno, mira, Dios te bendice si tú das mucho. No, aquí no profesamos eso. Pero decía el reverendo Neil hace una semana, vamos a donar hasta que sintamos que se siente bien. Digamos, es que yo estoy donando, contribuyendo a la causa de Dios en la medida de que, mira, si todavía sientes que puede dar un poquito más, es porque no estás siendo lo suficientemente generoso. Así que vamos a hacer una oración y a ofrecer nuestras ofrendas en el día de hoy. Amado Dios, gracias nuevamente por estar aquí, por regalarnos la vida, regalarnos el planeta, regalarnos la posibilidad de saber de Cristo y de su amor infinito. Bendice nuestros trabajos, que nos permitan sustentar nuestras vidas, y te ofrecemos estas ofrendas en el día de hoy, que damos generosamente para que se multipliquen, para que tu reino siga propagándose en todos los rincones del planeta. Te agradecemos, Dios, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Está cayendo aquí en este lugar, dice la canción, la gloria sobre Dios. La gloria de Dios está cayendo sobre cada uno de nosotros. Amén. Y en este momento, el sacramento más importante, el verdadero motivo de nuestra creencia, nos reunimos como Jesús se reunió hace más de 2000 años con sus discípulos, y estando todos a la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo
Lo partió y lo pasó a cada uno de sus discípulos y les dijo: Este es mi cuerpo que va a ser entregado para ustedes. Cuando hagan esto, háganlo en conmemoración mía. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz, lo levantó, lo bendijo, se lo pasó a cada uno de sus discípulos y les dijo: Esta es mi sangre. Es mi sangre y es la nueva alianza que hago con cada uno de ustedes. Cuando hagan esto, háganlo en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es el cuerpo y la sangre de Cristo que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Amén. Amado Dios, envía el Espíritu Santo sobre estos dones del trigo y de la vid. Santifícalos y transfórmalos. Hoy que estamos aquí honrando tu presencia, te pido de manera especial que bendigas a José Antonio Delgado Jr. y a Adrián Alexander, quienes están aquí en el día de hoy dispuestos a recibirte en sus corazones. Bendice y protege a sus padres y sus padrinos para que estos niños que entran a tu reino hoy sigan toda su vida amparados bajo tu gracia. Y bendice a cada uno de nosotros al recibir tu cuerpo y sacrificio. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer el Padre Nuestro juntos y nos ponemos de pie, por favor. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Como hace 2000 años Jesús se entregó, aquí está su cuerpo y su sangre, todos estamos invitados a participar de este banquete. No necesitas ser miembro de esta iglesia o de ninguna otra para recibir los dones que Dios nos quiere regalar. Todos están invitados a la mesa del Señor. Espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora pan y vino de amor,
misma comunión. Somos trigos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan. Como notas que un cuerpo formará en la mesa de Dios, se sentarán como hijos, su pan comulgarán, una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán.
Te damos gracias, Señor, porque el día de hoy nos permitiste estar en tu presencia. Te pedimos que tú vengas sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, y nos ayudes a poder ser testigos fieles de ti y de tu amor a través de toda la gente que nos rodea. Te lo pedimos todo esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que siempre en la primera página nuestro Señor Pastor nos da una, digamos, una introducción
de las cosas sobre las que habla, hacia donde va la iglesia. Y también recuerden que tenemos el 4, estamos invitados al ballet en Oztitlán, el Día de Muertos, el altar, no se les olvide. Y así rapidito, quiero pedirle al coro si me puede ayudar. El día de hoy estamos festejando a una persona que en lo personal queremos mucho, un año más de vida para nuestra querida Cori. Ya sabe que la queremos, es la mamá de todos y es un año más de vida. Y al final, los esperamos a todos en el comedor para partir el pastel. Sí, y antes de recibir la bendición final, yo quería agregar, las personas que nos visitan por primera vez, si se pueden comunicar al final con nosotros. Y también quiero decirle, las personas que no han llenado su compromiso financiero de la iglesia, por favor, pueden llenarlo, los volantitos están ahí delante. Las personas que se encargan de la administración están contando también con nuestro compromiso para el año que viene, así que nos gustaría mucho saber cuál es el compromiso que esta congregación está haciendo a la iglesia. Así que esto por ahí, nos contactan y los bautizados, por favor, aquí conmigo al final para completar el proceso. Una vez que terminemos. Nora, nos ponemos de pie, por favor. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos. Recuerden que nuestro servicio termina hoy, pero nuestro compromiso apenas comienza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vayamos en paz, que nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias.